como siempre vamos a arrancar, agradeciéndoles a quienes hacen posible todo esto que hacemos. Max, que hace la música, excelente como siempre, de la pre-intro a la intro, ya volvemos, el outro. Los emojis los hicieron Crossmic y Akira. Luciana hizo las animaciones, estoy mezclado, de la pre-intro, de la intro, ya volvemos, y los overlays que están buenísimos. Y bueno, finalmente, León, que está coordinándonos a todos en esta epopeya, como siempre le damos un agradecimiento especial. Bueno, recordarles también que estamos transitando por el cumpleaños de la taberna. Así que tenemos actividades que se vienen para lo que va a ser el fin de semana del 28 y el 29, que ya iremos informando y se estará gestando en la comunidad de Discord. También le queremos agradecer al Mago 3D por las minis de los PJs de Anurem y a Kataka por la colaboración que hicieron los chicos. También queremos hacer hincapié en que tenemos unas cositas nuevas para participar en nuestra partida de Vampiro la Mascarada, que se pueden fijar en las recompensas del canal, que cositas para gastar esos puntos que uno tiene ahí de la taberna para modificar las aventuras de nuestros personajes. Tema cumple de la taberna, hay que acercarse, como decía antes, a la comunidad de Discord para participar. Que el último fin de semana del mes vamos a estar haciendo estos one shots para todos los que se anoten. Y bueno, vamos a estar sorteando muchas cositas. Desafortunadamente, solamente para gente de Argentina, por lo pronto. Y va a haber también para la gente de toda Latinoamérica un concurso con muy buenos premios. Y un Taberna Responde especial el domingo de ese fin de semana. Bueno. Para los que estuvieron ayer en el stream de Anurem, ya tuvieron un sneak peek de lo que son esta nueva mecánica que estamos introduciendo, donde ustedes que nos miran pueden utilizar sus puntos del canal para generar una discracia para alguno de los vampiros protagonistas. ¿Qué es una discracia? Vamos a contarlo. Como habrán visto los que nos siguen, los vampiros se alimentan de los mortales y esta sangre tiene diferentes sabores y perfiles que, por ejemplo, funcionan para no solamente para satisfacer al vampiro de una forma u otra, sino para darle ciertas habilidades especiales relacionadas a algún tipo de poder que tenga este vampiro, ¿no? La discracia es cuando esta resonancia, como se llama, que es este perfil de sabor que viene conectado a las emociones del sujeto, llega a un estado tan extremo, donde esa sangre al consumirla genera un efecto particular. Que generalmente es positivo, pero bueno, sabemos que lo que es positivo para la bestia y lo que es positivo para el que la encarna no siempre es lo mismo y están hermanados. Pero bueno, ahora ustedes, una vez por sesión, vamos a tener el límite de una vez por sesión por ítem, van a poder darle, para la próxima vez que este personaje se alimente, una discracia, asegurarle la presencia enardecida de esta sangre. Pero también, y no menos importante, le pueden dar al Ordi, al narrador, la capacidad de generar una inspiración dantesca. Nos gusta esa expresión, citando al gran poema, para bueno, darles ese empujoncito que muchas veces, tanto yo como ustedes que nos miran, estoy seguro, desean que estos vampiros se entreguen a lo que es para lo que sirven los vampiros, que es dedicarse a tomar la sangrita. Así que, por favor, siéntanse invitados a utilizar esos puntos del canal que tengan acumulados para darle al Ordi herramientas para que estos vampiros hagan lo que tengan que hacer, lo que hacen mejor. Bueno, esto creo que ha sido el último importante que había que hacer. Los quiero saludar a todos, los chicos. Y podemos empezar.
última vez que dejamos a nuestros protagonistas, los reparadores de reputaciones, fueron citados por esta estructura de poder vampírico que rige en la ciudad de las flores, la Camarilla. Tuvieron que dar unas respuestas sobre estos incidentes que tuvieron relacionados a cazadores. Y tuvieron que resolver un problema, una problemática que bajaba desde el mismísimo príncipe de la ciudad. Al mismo tiempo tuvieron la oportunidad de alguna manera reparar la reputación de un singular personaje que los ayudó a resolver esta cuestión de forma celera. Mientras tanto, podemos enterarnos que esta tercera parte de los reparadores de reputaciones que no vimos en nuestra sesión anterior estaba atendiendo sus propios asuntos. Y eso nos lleva directamente a la capilla Tremere de la Ciudad de las Flores, ubicada en la Biblioteca Nacional. Un edificio que ya hemos descrito, viejo pero remodelado, con luces que iluminan afuera, y que para los transeúntes se encuentra cerrado, por supuesto. Son pasadas las 8 de la noche. Dentro de la biblioteca, estamos caiduchos. Ahí reacomodamos, no hay problema. Bueno, nos acabamos de reacomodar. Como decíamos, nuestro querido Luca, miembro de los reparadores de reputación, estaba resolviendo sus propios asuntos en la capilla de los Tremere de la ciudad. Más precisamente en el laboratorio, donde un compañero le está extendiendo los resultados de los estudios que pidió la noche anterior. Luca. Es curioso. Tenías razón. El cigarrillo fue... tiene un tratamiento de hechicería de sangre muy raro, muy extraño, que yo la verdad que nunca había visto. ¿Estás familiarizado con ese tipo de cosas que suelen hacer los ancianos para guardar la sangre que no van a consumir? Algo así estaba en la muestra. Es raro, porque pareciera como que estas hojas, esta hierba fue tratada con sangre de vampiro. Pero al punto de que mantiene ciertas propiedades de la sangre y otras se desvanecen. Por ejemplo... ¿Vos me estás queriendo decir que regaron plantas? Estoy queriendo decir exactamente eso. Muy perspicaz, muy perspicaz. Porque no es que está embebido, porque si no yo podría de alguna manera utilizar alguno de nuestros rituales para caminar por la sangre y poder detectar de dónde viene, pero no. De esta forma no lo puedes detectar. Pero responde a los diferentes reactivos, como si de sangre de vampiro se tratase. Tengo una teoría respecto a esto. A ver. Esto me lo estaba consumiendo alguien, ¿no? Sí. ¿Era un mortal? Sí. Quizá es una forma muy eficiente y rebuscada de administrarle sangre a servidores. Sí. ¿Por
porque realmente a todo propósito esto no es sangre. Es detectable. ¿Y dijiste que no lo viste antes? Esto así, nunca. ¿Y que hayan regado plantas? Es muy posible. Pero tampoco lo viste antes. No, no soy tan viejo. No. Y hay otra curiosidad. Este pedazo de metal oxidado. Sí. ¿Te sorprendería si te digo que también fue tratado con sangre? Claro, nosotros estamos buscando una sustancia corrosiva y... Claro. ¿No? Sabemos muy bien cómo se logra eso. Sí. Así que estamos ante alguien que... Está usando hechicería de sangre. Sabe muy bien. Nuestros artilugios. Sí. Esto no lo encontraste en el mismo lugar. No. Así que ahora sé que claramente las dos cosas están conectadas. Oh, están relacionadas, exactamente. Sí, claramente. Bueno, era más o menos lo que sospechaba mi coterie. Yo le preguntaría a Ana sobre lo de las plantas. Bueno, yo. Sí. ¿Querés preguntarle? ¿Vos le preguntarías? No, yo no. Yo ya. Ah. Yo ya rendí todos los exámenes que tenía que rendir por hoy. Claro. Está en su despacho, creo, en este momento. Bueno. ¿Me puedo llevar los informes? Sí, son tuyos. ¿Las muestras? ¿Me querés dejar las muestras o te las querés llevar? Yo no sé si puedo sacarle más que esto. Porque ninguno de los dos está en estado como para que podamos saber de quién es. No, que queden acá mejor. El que hizo esto estaba pensando en nosotros. O por lo menos en cómo evitar que nosotros pensemos en él. Sí. O al mismo tiempo también sabía que de una u otra forma íbamos a llegar a estas pistas, a estas conclusiones. Así que quiere decir que está mejor preparado también. Bueno, ¿dijiste que estaba en el despacho? Sí. Ok. Gracias. Y Luca agarra los informes y se va. Pasas un rato ahí con este compañero. Y cuando te dirigís hacia esta especie de entrepiso que da la sala grande de la biblioteca, donde suele estar tu Sire, cuando está de visita por lo menos, se te acerca un joven que reconoces como uno de los asistentes. Señor Luca, teléfono para usted. Sí, y lo agarro. ¿Dice algo la pantalla? ¿Algún número que reconozca? El teléfono es un teléfono viejo. Ah, claro. Y te lo alcanza. Bien. Cuando te llevas el auricular al oído, escuchas una voz conocida. Un Ordóñez bastante alterado, con voz de cansado. Sí. Luca, disculpe, tengo que comentarle, sus compañeros están en misión. Usted se va a requerir que se acerque a la... Al Rosedal, por favor. Bueno, ¿inmediatamente? No, para la medianoche. Bueno, ok.
¿Y está todo bien? ¿Cuándo está todo bien, Luke? ¿Cuándo? Es una buena pregunta, Ardonis. Bueno, voy a suponer que no puedo preguntar el paradero del resto de la cotería ni nada, así que. Están acá. Ah. Ya los Ah. hicimos pasar. Ah, bien. Bueno. Entonces, ¿a la medianoche estaré ya? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir al despacho de Ana? ¿Vas a hacer algo antes? Tenés acceso a la biblioteca, si querés consultar algo en particular. Sí, eso es jugoso. Antes de ir al despacho de Ana, o sea, como que iba encaminado, dije, mejor no ir completamente con las manos vacías. Voy a ir a la biblioteca, a ver si encuentro algo o algún archivo que hable de plantaciones o algún tipo de cultivo que en algún momento se haya usado el hábitat. Vas a buscar específicamente sobre utilización de hechicería de sangre en plantas. Sí. Bien. Eso va a requerir una tirada de inteligencia más ocultismo. Andamos flojo en ocultismo. A ver. Esto es inteligencia. Esto es arriba. Son cuatro en total. Y yo ahora. O sea que dos y dos. Bueno. Son cuatro y dos. Dos Okay. éxitos. Recorres viejos volúmenes donde habla de ciertos vampiros de la zona de la India, que se sabe que utilizaban unas especies de infusiones hechas a base de su sangre para regar ciertas plantas y darles propiedades. El texto dice alquímicas. Se utilizaba generalmente para convencer Danixa quiere salir. También está participando. Es un Y sí. NPC. Sí. ¿Quieres buscar algo más? ¿Y resuena algún nombre entre estas personas que lo usaban? Un tal Arahatsi. No hay nada con F, ¿no? No hay nada con F. Claro que no. Iba a ser muy fácil. Arahatsi. Ok. Hubiera estado bueno. Hubiera sido muy fácil. Sí. No iba a suceder. No. O sea que eran infusiones. Okay. Y explica un Hacía como poco una especie de el. infusión con su sangre y con eso regaba las plantas para darle ciertas propiedades. Bien. O sea que hay como una especie de muestra del procedimiento. Sí. Básicamente lo hacían, utilizaban enormes cántaros de cobre y se me ponía la sangre ahí y se metían unas especies de palos, de troncos adentro de la sangre y como que se cocinaban en la sangre estos troncos de estos árboles. ¿Dice en algún lado si esto es como una tradición perdida o si se siguió utilizando más en la actualidad? ¿O hay algún registro más actual? Dentro de lo que es los confines del clan Tremere, no, porque
como sabremos, el clan Tremere tiene acceso a la disciplina de dominación. Entonces no es necesario la utilización de este tipo de tácticas para convencer a un mortal de que haga lo que el vampiro quiere. Bien. ¿Qué vas a hacer, Luca? Ir al despacho a darle malas noticias a Ana. Ay, no sé. El Lordian. Cuando llegas al despacho, la puerta está cerrada. Pero puedes sentir el perfume suave, pero presente de tu sire. Al momento que llamas a la puerta, la voz de Ana te responde: adentro, por favor. Cuando entras, ves una familiar mesa de vidrio grueso en el centro de la habitación. Y tu sire envuelta en montañas de papeles. Algunos papeles parecen ser hojas de oficina, hojas A4, nuevas, modernas, impresas, con impresoras. Pero otras cosas no, otras cosas parecen viejas, amarillentas, impresas con otra tecnología, quizás mucho más en desuso. Algunas otras están escritas a mano, en libretas o en pergaminos. Luca, ¿tenés los resultados? Sí, los tengo acá en la mano. ¿Querés verlos? No, a ver qué pasó. Al parecer, las sospechas eran ciertas y... No solo el cigarro, sino también el pedazo de metal que sacamos del hospital. Tienen rastros de hechicería de sangre. ¿Qué tipo? Por lo que me dijeron y leí, no es un tipo usual que usemos nosotros. De alguna manera están regando plantas, al parecer en la muestra del tabaco salió esto, con Vitae. Hace mucho que no escucho sobre algo de eso. No. Pero escuchaste. No es útil eso. ¿Quién puede ser? Sí. ¿Quién puede ser tan débil de voluntad como por utilizar una táctica tan de modé? ¿Y de lo otro tenemos información? Sí. El material corrosivo que utilizaron para romper la reja de la ventana era también vital. No me sorprende. ¿Y no? Bien. Entonces tengo que entender que no podemos saber de quién es. No. No hay forma de rastrearlo. Pero si están regando plantas con Vitae, quizás, entendiendo un poco el proceso de cómo es eso, podamos ubicar algún lugar así. Y me gusta por dónde estás pensando. ¿Estuviste leyendo algo? Sí. Sí. Pero es algo... Bueno, como dijiste, Ana, es viejo. Viejo e inútil. Eso puede significar dos cosas. O es alguien que llegó a este saber y no tiene otras herramientas que utilizar que no son ese. Pues alguien muy viejo que no está acostumbrado a usar otras herramientas. De las dos formas es malo.
Sí, pero no usaron el mismo mecanismo para romper la reja. Son dos cosas distintas. En el Son. tabaco regaron las plantas, pero en la reja Y miremos más usaron... allá. Sí. ¿Qué querían hacer? ¿Qué querían hacer con la reja? Abrirle el paso a uno de los testigos que tiene uno de los chiquillos de Mortimer para que se escapara. O sea que es alguien que nos quiere desatar los cabos. No, a esa persona le estamos siguiendo el rastro. ¿Te suena de algo el señor F? No. No. Pero... Sí, no, creo que si un nombre tan estúpido lo reconocería. La verdad que desconozco, pero... No, no ha sido en vano esto, ¿no? Hemos obtenido bastante información. Es alguien que o está alimentando a estos cazadores o quiere que nos mostremos más de alguna manera. Sí, ambas cosas. O Eso ambas sería cosas. más complicado. Bien. Me suena alguien que pueda desearnos el mal como sociedad. Podemos estar ante un terrorista, Luca. ¿Hay precedentes? Las flores. No desde la pachanga. Pero nunca se es suficientemente cuidadoso. La última casa de sangre que ejecutó el príncipe Edgar fue inmediatamente después de la pachanga. Y se atraparon a todos los culpables, ¿o no? Queremos creer. O sea que no tienen los La nombres realidad es escritos. que no volvió a pasar nada. Oh, miran acá entre nos. Creo que están... Hay como distintos focos, pequeños por ahora, de cosas pasando en simultáneo. Así que o lo agarramos temprano o va a llegar a un punto que se va a ir de las manos. ¿Vos sabés algo más, Ana? ¿Qué estás insinuando, progenie? Y Lucas se acerca y mira los papeles. Y después la mira ella. En realidad nada, es una duda sincera. Esa curiosidad siempre, mi chiquillo. Está bien, está bien. Es un buen camino. Pero ten cuidado. Como decimos siempre, hasta donde llega el ojo, llega la mano, Luca. No más. Ustedes recorren las calles de la Ciudad de las Flores mucho más que yo. Sobre todo últimamente. Sí. ¿Han escuchado sobre vástagos que no acepten el gobierno del príncipe Edgar? No, no, nada específico, sino que tenemos unos documentos falsos, que sabemos que una de estas personas, en las que al principio parecía un simple incidente, usaba. Es una pista muy vaga porque tendríamos que recorrer alguno de estos lugares donde se hicieron estos documentos y sabes que hay un montón, no los tenemos todos, que tampoco van a ser abiertos. Pero claramente era un partícipe de esto. Era uno, de hecho, del cual saqué la muestra, el cigarro. ¿Estás segura que me estás diciendo todo? ¿Estás seguro? Pensá bien lo que me vas a decir, Luca.
Yana se echa para atrás, como esperando una respuesta. Lo otro de lo que podría llegar a sospechar, pero no estoy del todo seguro, es el tipo con el que, al que supuestamente tuvimos un contacto en el hospital donde estaba esta paciente. Si maneja también los cuervos como uno de nuestros informantes nos explicó, parece ser una persona problemática. ¿De qué me estás hablando, Luca? ¿Qué cuervos? ¿Te suena a alguien? ¿Los del hospital? No, los del hospital no. Pero en el hospital habían cuervos vigilando. ¿Tuvieron otro encuentro con cuervos? Sí, una última vez. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Es importante esto, Luca? No fue exactamente en las flores, sino en los límites de la ciudad. ¿Hay historial de alguien así? Porque cuando le preguntamos a al miembro del Cangrel no conocía a nadie. ¿De quién me estás hablando? De una persona que tenga mucho control sobre cuervos. Yo ya sé que es muy vago. ¿Vieron a alguien con controlando los cuervos? Por eso que te digo que es muy vago. No sabría decir. O sea que tenemos un vástago no registrado por la justicia del príncipe Edgar en la ciudad de las flores. O sea, exactamente lo que te pregunté específicamente hace un minuto y medio. Y estoy respondiendo, Ana. Vamos por partes. Vamos a cancelar la reunión con el príncipe. Ok. Te vas a preparar bien. Vas a buscar a tus amiguitos. Y van a ir a preguntarle a este individuo por qué se encuentra fuera de la justicia del príncipe. Lucas se queda como pensando, porque está analizando, ok, pará, tenemos otras misiones. Y sabe que si pregunta. Bien. Supongo que vamos a tener que establecer prioridades, porque me llamo Ordóñez, de que el resto de la cotrilla está en otra misión. Más la que ya teníamos antes, y esto. ¿Viste lo que es trabajar? Sí. Tendrías que comentárselo a tus compañeros a eso. Que sus CIDES se ve que no los tienen tan acostumbrados. No tengo contacto con ninguno de los CIDES. ¿A qué hora te cito, Ordóñez? A las 12. A las 12. Tenemos tiempo suficiente. Toma asiento, Luca. Toma asiento. Vamos a charlar un poco. Luca se sienta. Contame. ¿Cómo fue eso de tener que escapar del sol? Y tener que dormir en un lugar desconocido. En resumen, no fue agradable, claramente. Si te contara, chiquillo mío, si te contara las veces que tuve que pasar por cosas así. Era otra época. Era otra época, no teníamos el control que tenemos ahora. Pero tampoco era la época donde teníamos aún más. Estoy muy bien para mi edad. ¿Eso fue acá en Las Flores? Aquí solo una vez. Hace muchos años. Hay mucho sol en Las Flores, ¿no? Sí. Ana pasa su mano blanca por todas estas pilas de papeles hasta que llega a una especie de pergamino que parece tener a la mano. Lo extiende. Lo mira un segundo y te lo entrega. Bien. Lo vas a estudiar.
Bien. El pergamino dice: despertarse con la frescura del alba. Este ritual taumatúrgico, si se realiza correctamente, te va a arrancar de las garras del sueño ante el menor signo de peligro. Algunos ancianos de nuestro clan dicen que fue la diferencia entre que lleguemos hasta las noches modernas y quedarnos en el tiempo como esas otras más débiles líneas de sangre. Bien. Y una vez que lo aprendo, te lo devuelvo, ¿cierto? No, debería salir de acá. Déjalo aquí. Bien. Ponelo donde va, por favor. Sí. Tómate el tiempo. Y no te vas a ir de aquí hasta que yo eso no esté aprendido, ¿eh? Sobre qué es por tu bien. Bueno, o sea que tengo ¿qué hora es, Lordi? Tenés unas dos horas y media, tres horas, capaz. Para aprender el pergamino es uno solo, es un pergamino, una hoja. Es un pergamino. Ok. Bueno. Bueno. Tiene unos ingredientes el ritual. Sí. Que son los huesos quemados y las plumas de un gallo. Ok. Bueno. Y podés, bueno, cómo obtener los ingredientes puede variar. Claro. Por ejemplo, puede haber entre los ingredientes que tengan en la capilla si te pones a buscar. Y yo estaba pensando que sí. Sí, no te voy a hacer matar un gallo en el medio. ¡Qué son previsores! Bueno. Todo el que tiene las horas contadas y le está diciendo básicamente lo aprendes ahora o no lo aprendes más. Luca agarra el pergamino. Se pone de pie y como que se está por ir. Y antes de irse igual... como que... duda y... y se vuelve a Ana. Se queda mirando como pensativo toda la pila de papeles. ¿Qué estás buscando, mi amor? ¿Qué necesitas? Sé que me dijiste. No extiendas más la mano allá de donde ven los ojos, pero... también soy de Ana, que nosotros muchas veces vemos más allá de donde la mano alcanza. Entre las cosas que vos haces y eso, ¿necesitas ayuda con algo? ¿Está todo bien o...? Está todo bastante, bastante bien. Bien. Vamos a resolver los problemas de a uno. Yo te podría aburrir con todo el incidente diplomático que tenemos con los anarquistas al este. Pero... creo que no, nadie ganaría de ese intercambio. Dependiendo cómo salgan estos temitas, ustedes se van a enterar o no. Esperemos que no. Bien. ¿Vas a estudiar? Sí. Y Luca abre la puerta y así se va. No se va a quedar estudiando ni a palo ahí. Demasiada presión. Así que se va a ir a un... va, antes de ir va a pasar por el laboratorio a ver si le pueden indicar dónde encontrar estos ingredientes. Y después se va a ir a una de las partes de la biblioteca. Bien.
Sí, los ingredientes, si bien en el papel parecen bastante delirantes, cuando comentás con los asistentes de ahí, parece que no son tan delirantes, son bastante comunes. Bien. ¿Quién diría que los vampiros que pueden hacerlo se van a preparar para un incidente que suceda mientras yo estás durmiendo? Claro. Y te podés llevar desde de ahí de las reservas de la capilla, te podés llevar un puñado de bien. Cenizas de hueso de gallo. Buenísimo. Y sus plumas. Así que anotadlo. Sí. ¿En qué va a ir Luca al Rosedal? ¿A cuánto queda de la capilla? Estarás a unos 15 o 20 minutos. Y tiene 2 horas y pico. Ok. Sí, tenés que dedicarle un par de horas a esto del ritual, ¿no? Si es que lo querés aprender ya, podés usar estas horas para otra cosa y aprenderlo luego. ¿Está en ti? No, Lucas se va a usar el tiempo que tiene para aprenderlo. Sería demasiada responsabilidad, sino o volver por el pergamino o llevárselo no le cae en la cabeza. El pergamino se puede copiar, es un pergamino. Sí, igual. O sea, no parece ser un... no parece tener propiedades mágicas el objeto particularmente, digamos. Es el conocimiento que tiene, digamos. Claro, por eso. Así no, no. Así no se lleva ninguna copia ni nada. Si ve que es muy complejo ya y va a requerir más tiempo, bueno, tendrá que hacerlo de partes. Se suele hacer antes del alba. Te despierta, si el ritual está activo, está la otra gatita, te despierta ante cualquier señal de peligro. Y te despertás completamente alerta, como si estuvieras de noche en tu ciclo normal. Los ingredientes, ya lo dije, son los huesos quemados y las plumas de un gallo. Se mezcla las cenizas con la propia sangre. Y se dibuja un círculo con la mezcla alrededor del lugar donde se duerme. Bien. No tenés que hacer una tirada, es automático. Se tira recién cuando aparece el peligro. Por ejemplo, si estás descansando, okay. Te vas a hacer, sí. Es como ofuscación. O sea, claro. Pasa, excepto que alguien te esté buscando o alguien. O sea, cuando se activa, digamos. Sí. Tenés que hacer una tirada de rituales, que se tira con Blood Sorcery, etcétera, con hechicería. Eso es el ritual. Bueno. Así que anotate si querés despertar con la frescura del alba. Sí, sí, lo noté. Un ritual de nivel 1. Buenísimo. Bueno. Entonces Luca va a usar el tiempo que tiene ahí para aprenderlo. Y bueno, en cuanto esté hecho, va a ir hacia el Rosedal. Y si queda 15 o 20 minutos... va a ser algo muy estúpido ver caminando. ¿Caminando? Uh-huh. Ok. Para cuando llegas alrededor de las 12 de la noche, escuchas un ajetreo. Cruzas el parque. Todavía hay algunos jóvenes dando vueltas. El clima, la noche está linda. Pero escuchas un ajetreo. Particularmente una voz conocida. Un Juan. Está quejando de algo a lo lejos. Okay.
Voy hacia la voz. ¿Te acercas? Ordóñez está arrastrando algo por el pasto del parque y lo está llevando hacia el reparo de la fuente. Un poco más lejos están tus compañeros. ¿Qué? Luca primero quiere que, o sea, identificar a lo lejos qué es eso que está arrastrando. Un cuerpo. Nadie lo está ayudando. Nadie parece estar ayudándolo, ¿no? Nadie parece estar ayudándolo. Cuando se acerca ahí, lo ve que se acerca a la fuente y sale el mayordomo que lo recibió a Henrietta y a Sebastián. También, que lo empieza a ayudar y lo empiezan a meter para adentro. Y tus compañeros están parados arriba del auto, bastante desalineados. Y quizá con alguna que otra manchita en sus ropas. ¿Están adentro del auto o están afuera? ¿Dónde están? Sebastián está tipo parado al lado del auto. De hecho, estaba mirando la ambulancia pasar con cara de esto ya no importa. ¿Y Henry? Henry está sentada adentro, está muy concentrada en su cuaderno anotando cosas, inspirada por sucesos de la noche. Luca no va a preguntar, pero se va a acercar con la mano en los bolsillos y no mira a Seba como... ¿A Ordóñez estaba llevando un cuerpo? Sí. ¿Qué tal vos? Hola, ¿cómo va? Buenas noches. Sí, ¿qué tal vos? Disculpen mi ausencia. Sí. Luca se asoma por adentro del auto y... Y la mira a Henry. De ignorarme. Y le va a decir algo, pero antes de decirle algo, como que... arruga el ceño. Hay como... ¿Puede ser que de atrás del asiento haya como un olor a perro mojado o algo por el estilo? ¿Qué pasó? Sí, tu Auspex no te puede engañar. Parece que hay un perro ahí. ¿Qué pasó? Pagamos los platos rotos por vos, Luca. Vos te fuiste a saber dónde te fuiste y nosotros tuvimos que básicamente, nada, digamos que salvarte el pellejo de un montón de cosas. Y resolver un montón de problemitas. Sí, se nos pegó. ¿A mí solo? Perro mojado. Ordóñez me dijo que tenía que venir acá a las 12, así que supongo que tenemos que ir a donde está yendo con el cuerpo, ¿no? Sí. Off-roll, pregunto. Dardo. Dardo apenas llegaron, le dieron el visto bueno para que se retire y se fue a una velocidad. No esperó un segundo. Apenas les echaron el pasaporte. Y creo que Dardo no va a venir más por la Ciudad de las Flores por un buen tiempo. No. Bien, bien. Y bueno, y decí que el otro que al menos ayudó. Ah, de ahí venía el olor. Como laucha por tirante, dicen, sí, por acá. Muy cierto. Apropiado lo de laucha. Bueno. Henry, vas a salir, tengo que cerrar el auto. Ay, sí, sí. Me dan tiempo para escribir. Una hora
es que estamos. Henry. Tienes hambre. Siendo pasada la hora de las brujas, ya empieza a picar, ¿viste? Cuando te quedaste sin almorzar, te quedaste haciendo cosas, no almorzaste, te pasa la hora. ¿Hay gente cerca o algo por el estilo? Hay dispersos por el parque, gente joven, bebiendo. Qué complicado que la vida a veces. Voy a revisar en el celular que robé. Me voy a crear mi propia cuenta de Instagram. El celular que robaste era un celular de los cazadores. No. ¿De quién era el celular robado? No me acuerdo. ¿Quién se lo robaste? Del chico que me quería extorsionar con la foto. Ah, de... perdón. Sí, ahí está. El de la remera azul. Sí. Perfecto. Pues si no, era un plot twist. Sí, sí, por eso me quedé. Digo, pará. No, no, verdad. Perfecto. Sí, puedes utilizar el teléfono con su cuenta, digamos. No, no creo que le moleste. Voy a usarlo para tratar de contactar a uno de mis seguidores más fieles, digamos. ¿Un seguidor que tenés un poco olvidado, quizá? No, en realidad es más bien tipo... Porque los que venís citando últimamente están medio bajo de hierro en sangre. Sí, no, Henry, eso, ¿podés eso... salir del auto y hacer eso afuera del auto? ¿O te vas a quedar ahí del auto? No, estás ahí sentada. Vamos, salí. Como te decía, Lordi, es un... es un chico con el que yo... trato cada tanto, cada un par de meses. No, no muy seguido. Pero sí, la nutricionista lo puso en una dieta con mucho hierro. La nutricionista quizá ayudada por alguien. Tal vez. O quizá él cree que esa fue la receta. Es que después de un tiempo como que le lo necesitaba en serio, digamos. Dijera... Qué curioso. Sí, con cosas rarísimas de la vida. Sé cómo es su nombre de usuario porque es súper particular y lo usa para todas las redes sociales, así que lo voy a contactar diciéndole algo para que reconozca que... ¿Cómo es este nombre de usuario? Toda la gente quiere saberlo, estoy seguro. Es El Osito Gominola Dorado 37. Bien. Le vas a mandar un mensaje a El Osito Gominola Dorado 37. Igual, obviamente, ya vos pones el os y ya te lo autocompleta. ¿Qué va a decir el mensaje que va a recibir este usuario, El Osito Gominola Dorado 37? Le voy a... mandar un mensaje diciéndole, ¿te acordás esa vuelta que te conté sobre lo áspera que se sentían las manos de Thanos en la cintura de Tony Stark? Si querés te puedo contar cómo seguía eso. Y firma H. El mensaje tarda más o menos un minuto en volver. ¿Ahora? Signo de interrogación. ¿Dónde? Punto. Y le voy a pasar como rendezvous cerca del parque, pero no donde estamos ahora. Pero no muy lejos tampoco porque no tengo ganas de caminar mucho. Uh-huh.
Sé que hay un espejo de agua por acá cerca, que ahora está vacío, así que no... vacío de agua. Se rompió hace un tiempo y nunca lo arreglaron. Así que le voy a decir que nos encontremos ahí, porque hay unas... hay unos arbustos de... que dentro de todo cubren los bordes y es discreto. ¿Le vas a informar a tus compañeros que vas a esperar al osito Gominola? Les voy a decir que voy a picar algo y vengo. Bien. Ok. Henry, te vas a alejar de toda esta situación. Ordóñez vuelve a asomar la cabeza y dice, muchachos, ¿qué estamos haciendo? Vamos. Sí, bueno. Nada. Pero vamos sin Henry y yo. ¿Dónde está Henrietta? Dijo que... se fue a comer, no sé qué le pasa. Cuando estábamos en el puerto también, de repente desapareció. Y un... la verdad que no tengo tiempo, me están no lo puedo sostener. ¿Tiene algo que hacer ustedes? ¿Tiene algo importante que hacer? Un montón de cosas. Bueno, háganlo, después me avisan. Yo la verdad que tengo que cerrar esto porque... y ni se le ocurra comer acá en el parque, muchacho. Ni se le ocurra comer acá en el parque, dice Ordóñez. Se mete para abajo. Yo voy a comer en el parque, Ordóñez. Pero Henry no iba a hacer eso. Mientras decís eso, Henry no está. ¿Qué querés que hagamos? Vamos a buscarla, si la paramos. Bueno, ¿y qué pasó? ¿Quién era el chabón del cuerpo? El ex. El chabón del cuerpo es algo. ¿Te suena, Sebastián, te suena que Dardo lo llamó Iván Drago en varias oportunidades? Claro. Bueno, por algún motivo el otro, ¿cómo se llamaba? El Gangrel. Dardo le decía un nombre raro que desconozco. Creo que era una película bastante mala de boxeadores, no sé. Y nada, nosotros teníamos que ir a averiguar un par de cositas, a chequear un tráiler, ¿viste ahí en el puerto? Sí. Y de repente apareció este sujeto, esta abominación adentro, que nos atacó. Okay. Hay un par de problemas entre, vamos a decir, no sé, ciudades, no sé qué está pasando, y bueno... ¿Y ustedes tenían que ir a buscar a este tipo que los atacó? Teníamos que ir a chequear a ver si íbamos a encontrar alguna información o gente viva. ¿Gente viva o otro vástago? Sí, otro vástago, exactamente. Y nos encontramos con esto. Y fue un caos que no quiero recordar en este momento, pero fue complicado. ¿Vos qué tal? Bueno, o sea que el tipo que se llevó a Ordóñez no era un tipo, era un vástago. Así, inmóvil. No parecía un vástago eso. Quizás sí. Pero a mí, yo nunca vi algo así. ¿Y qué van a hacer con eso? Quisiera creer que lo van a analizar o algo por el estilo. No sé. Esa es tu especialidad. Yo no conozco tanto eso. Claramente no, porque no me están invitando a hacerlo. Vos sabés un poco más igual, Seba, sobre esta situación, ¿eh? Si querés lo refrescamos. Okay. A ustedes los mandaron a buscar al chiquillo del príncipe, en teoría. Estaba encerrado y lo había mandado de vuelta. Pero cuando lo trajeron, este muchacho que estaba estacado, parece que no era este el chiquillo del príncipe. Y o les mandaron otra cosa o... A ver, el problema fue el siguiente.
Ordóñez estaba muy desesperado porque parece ser que habían secuestrado a Vástago, el niño, el, no sé, consentido del príncipe. ¿Qué le puedo decir el consentido del príncipe? Porque el príncipe ya es consentido. Es como que, ¿cuántas? Bueno, en fin. ¿Del príncipe? Sí. Y bueno, para básicamente, no sé... Nos, creo que no fue para lavar nuestros nombres. Ahora no recuerdo si realmente fue para lavar nuestros nombres, pero después de esto creería que nuestros nombres fueron lavados. ¿Lo encontraron? Nos encontramos con esta abominación, es lo que te acabo de decir. No sabemos, no, pero, si eso es. Pero el vástago no. No, solamente estaba eso dentro del trailer. Okay. Puede o no, capaz que, no sé, le habrán hecho alguna magia rara o le han inyectado cosas, pero estaba bastante, tenía un mecanismo en el corazón raro, como que le abrí básicamente el ataúd donde estaba y no sé, como que se le clavó en el corazón o algo por el estilo y no sé, se transformó. Lucas se da vuelta de Ordóñez, no hay más rastro, se metió para abajo. Está sola, va, está Rita, que se fue sola para un lado. Ustedes dos que están al lado del auto. Pasa cada tanto un auto. Pero bueno, no te preocupes, ya está. Ya lo resolvimos de cierta manera. Y bueno, ellos sacarán la información que tengan que sacar. Solamente una vamos a decir, una especie de misión alternativa para... ¿Pero los mandaron solo ustedes tres a recuperar al chiquillo del príncipe? Sí, sí, por eso básicamente estuve... Y estoy un poco indignado porque no estuviste acá, Luca. Pero bueno, está bien. No sé, circunstancias. ¿No te parece que para ser el chiquillo del príncipe tendrían que mandar a... No sé... ¿Gente? ¿Cómo evadiste el punto de que no estuviste acá? Perdón, Seba, de verdad, perdón. No sabía, nadie me dijo nada de esto. Teníamos que venir acá, no te llegó ningún mensaje. No, no sabía de la misión tampoco. Bueno, está bien. Entonces, no sé qué habrá pasado. Acepto tus disculpas. Lo único que sabemos es eso. Y no creo que nos den más información. A menos que nos manden a rescatar al consentido del príncipe a otra ciudad o a otro lugar. Pero... Yo quiero... ¿Te parece que caminemos mientras intentamos buscar a Henry? Así no nos quedamos tanto tiempo comprado. A ver. Sí, decime. ¿Y quién era la otra persona? ¿Qué otra persona? ¿Dardo? Sí. ¿El gangrel que nos ayudó? Sí, era... Un lleva y trae que parece ser que vino a la ciudad, no se presentó y bueno, pero... no sé, lo metieron ahí adentro, estuvo no sé cuánto tiempo adentro de este pasillo calabozo. Era un castigo por no haberse presentado claramente. Sí, bueno. Pero... Digo, ¿viste cómo son, sí. Seba? ¿Viste cómo son? Pero un tiempo. Aparte, por... A ver, no hacía falta tipo, preguntarle muchas cosas. Se veía que... Nada. Era eso. Un método de transporte de información. No presentaba ningún riesgo, me parece, para mí. Pero bueno, está bien. No sé, se la habrán agarrado. ¿Y ustedes tres los mandaron a buscar algo tan importante como el chiquillo del príncipe? Eso... ¿O nos mandaron a... ¿A muere, quizás? Es que sea, no estoy pensando eso. Tranquilamente puede ser que hayan inventado todo la historia y nos hayan mandado a morir. La verdad, Henry, no lo sé. Estás esperando al osito Gominola.
que llega lo más rápido que puede, estacionando una moto en el borde del parque. ¿Cómo es físicamente el osito Gominola? Contanos un poco. Él es alto, pero es muy inseguro. Siempre camina un poco... Los hombritos así. Sí, como que se le está empezando a hacer una joroba solamente porque su inseguridad lo hace querer achicarse. Está cargando con su inseguridad. Sí, sí, sí. Podría llegar a ser considerado atractivo si no fuese porque no se corta el pelo hace un par de años y se afeita una vez por semana y con una maquinita de afeitar que no está muy bien, que digamos. Así que tiene la barba súper despareja, hay partes que le crecieron más que otras. Tiene una remera del Capitán América con un par de manchas de aceite. Esa que con la estampa poco gastada. Sí, sí. Se nota que la tiene hace muchísimo tiempo. O sea, tiene como unas estrellitas y me pasa salidas, digamos. Sí. También tiene unos pantalones de jean con una cadena colgando del bolsillo porque nunca superó esa etapa de su vida. Los 90-2000. Sí, sí. Quedó ahí estancado. Ser un grunge for life. Llega... medio desconfiado, tiene cara de desconfiado, porque podría ser toda una treta esto, tranquilamente. Pero su sorpresa es enorme cuando entre la oscuridad, entre la vegetación de este borde poco iluminado del rosedal, se encuentra esta mujer por la que se desvive, esta artista que enloquece a sus fanáticos con su pluma pícara. El osito Gominola no puede creer su suerte. Se acerca haciendo una reverencia exagerada, como si estuviera en otra época. Te toma de la mano, dispuesto a besarla, con muchísima exageración. Como si no supiera cómo comportarse. La verdad que pensé que era mentira, pensé que era una cargada. No, Osti, mirá, se voy a hacer eso con vos, corazón. No sé, pero viste que hay cada troll dando vueltas. Sí, pero nosotros dos sabemos que... No, viste que uno anduvo diciendo barbaridades. Por suerte no quedó en nada. Hay que ignorarlos. Pavadas. Hay que ignorarlos. Siempre con la fama viene esto. Gente que busca lastimarte. ¿No estamos por arriba de eso? No, sí. Sí, sí. Sí, 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 estamos. Bien. ¿Querés que te cuente cómo sigue la historia? Sí. Y se acerca. No sin antes decir... Está muy peligrosa la zona. Porque acá una cuadra me paró el control. ¿Control de qué? ¿Qué te preguntan? ¿Qué pasó? Se me pidieron los papeles, me preguntaron dónde iba. Dijeron que estaban buscando a alguien por un robo. Ajá. ¿Y qué les dijiste? No, les dije que no sabía nada. Les dije que venía a encontrarme acá al parque con una amiga. Ah. Así que ahora somos amigos, ¿o sí? ¿Es eso? No sé, les dije eso a la policía, qué sé yo. Mi corazón. No sabía qué decirle. Me iban a tomar de idiota, qué sé yo. No, está bien, mi vida. Hay muchos antis dando vueltas, así que hay que tener cuidado con qué se dice. Lo que menos queremos es otro incidente como el de los Sherlock. Eso fue terrible.
No, yo nada que ver con eso, No, ya vos sabés que yo nada que ver con eso. Ya sé, mirá si vas a ser un anti vos. Vos, justamente. Bueno, vení. Acércate que te cuento cómo es todo. ¿Nos podemos sacar una selfie? Después. Bueno. Así queda tu cara después, como escuchaste. Sí. Bueno. Y se va a acercar. Bien. Pone la orejita, ¿viste? Henrietta le va a susurrar esta historia de un romance prohibido, una realidad alternativa en la que Iron Man hace otro tipo de sacrificio frente a Thanos para poder salvar a la humanidad. Está en la onda de los What If, Henrietta. Claro. Está bien. Y llegando al momento más climático de la situación, cuando sabe que su osito está súper metido en la historia, ahí es cuando le clava los colmillos. El fan de Henry se estremece de placer ante el contacto de los colmillos de esta ingresando en su garganta. Luca y Sebastián. Mientras esto está sucediendo, ustedes están recorriendo el parque, más o menos en la dirección donde su compañera se dirigió cuando se separó de ustedes. Está bastante tranquilo, pero reconocen cierta luz intermitente de un color azul que se deja ver entre los árboles, para el lado de la calle. Pareciera que hay unos individuos bajándose de un patrullero, alumbrando con unas enormes linternas una zona boscosa. Fuck. ¿Qué hacen? O si van a hacer algo, pues, si no van a hacer nada, la escena va a continuar. No parecen haberlos visto. Ustedes vienen como de atrás. Vienen de ustedes de la parte más iluminada, digamos. Okay. Si nuestra querida Henrietta está ahí adentro. Cago fuego. ¿O no? La controladora de masitas finas. O quizás. Nada. Terrible. Yo la podría ir a buscar por mi. A mí si me agarran, nada. Soy harina. Yo no puedo andar tipo caminando y que me encuentre un policía. No me puedo arriesgar a eso. Bien. ¿Qué crees que hagamos? ¿Nos separamos? Yo podría. Me puedo esconder, por así decir. Y puedo seguir buscándola, obvio. Sí. ¿Luca, vas a hacer algo? Estaba fijándome si tengo alguna forma, pero me parece que no, porque debería estar viendo a esta persona. ¿Qué quieres hacer? Quería ver si podía de alguna manera detectar dónde está Henry para ir directo ahí.
Podés utilizar tus sentidos agudizados para tratar de identificar algo relacionado a tu compañera. ¿Qué pasa, Lucas? ¿Qué estás pensando? Sí, Lordi, voy a hacer eso. A ver si... si puedo detectar de alguna manera, quizás no a Henry, pero a una persona a la que el latido del corazón está yendo más lento, lo normal, un latido característico de alguien al que se le está tomando la sangre. Bien, es... ¿sí? Es difícil lo que quieres lograr. Sí, lo sé. Pero requeriría una tirada de percepción. Perdón, lo que ahora es resolución. Sí. Tengo el problema del pasaje de sistemas. sería una resolución. Puede ser supervivencia, sí. O puede ser perspicacia. Bueno, creo que voy a ir con perspicacia, que es mejor que nada. Esto es 4. Y le sumas tu auspex, tu nivel de auspex en dados. Ah, bien. Ok, esto es... sentidos agudizados. Bien, esto es entonces 3. Si no me equivoco... sí. Vamos a ver qué tal sale esto. Ok. Recordá que podés utilizar fuerza de voluntad, pero en este caso, como no te falta mucho, vos utilizar una mecánica que no venimos usando mucho, que es muy interesante, que se llama pasarla, o sea, tener éxito, sí, con un costo. Ya, maldito, ya me lo hiciste, terminé bañado en sangre. Ay, la madre. Bueno, ¿tener éxito con un costo? Sí, dale. Quiero ver qué va a pasar ahora. ¿Por qué, bachi? Bueno, Lucas se empieza a acercar a esta situación. Vos, Seba, ves que muy seguro de sí mismo, Lucas acomoda el chaleco, la corbata y se pone a mirar entre los árboles. Ay, loco. E identificás que Henrietta está muy melosa. A priori, pareciera, con un individuo antes descrito. Pero para identificar la posición de Henrietta tenés que ubicarte en un lugar que te deja a la vista de los policías. Claro. Que por suerte parecen dejar de revolear sus linternas en la dirección donde está oculta Henrietta. Para posar ambas en tu cara. ¿Qué quieren de ahí? ¿Qué pasa, pibe? ¿Qué estás buscando? ¿Todo bien por acá? Sí, todo bien. ¿Qué andas haciendo hasta ahora? ¿No ves que está peligrosa esta zona? Oh, suelo pasar por acá siempre yo. ¿Vivís muy lejos? ¿Viste algo raro? No. Más allá hay gente igual. Le recomendamos que, como está la situación, que se mantenga en la zona más iluminada, por favor, que donde lo podamos cuidar mejor. Ah, bueno. Gracias. Una pregunta, ¿no vio a un muchacho medio desalineado? Decía que se iba a encontrar con una chica por acá. No, por ahora no vi a nadie. Es peligroso, ¿ves?
qué sé yo, no sabemos, pero es muy rara la situación, ¿eh? Es muy raro, está todo, está muy peligroso, no estaba así antes esto. Se está yendo a la mierda la ciudad, la mierda se está yendo. Sí, 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 eso es verdad. Dice Luca sinceramente. Hasta ahora Luca no ha mentido. No. Te lo digo porque estoy esperando para hacerte tirar, ¿eh? No ha mentido. Sí, 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 no, no, soy consciente de que Luca no ha mentido. Está todo así realmente de mal. Ajá, sí. Bueno, gracias entonces. Si veo a esta persona, me alejo. Henry. Ay, no, Henry. Mira, astucia más sigilo. Astucia, ajá, sigilo. Ya voy a contar como que te alimentaste durante una escena y estás llegando con hambre uno ya. Ok. Bien. Ahora tiene hambre uno, Henry. Un éxito. Bien. De repente escuchás todo este incidente que está pasando a unos escasos 10 metros entre los árboles. Ves las linternas, decís, no. Este muchacho conocido como el Osito Gominola está casi en peso muerto. Saciaste 2 puntos de tu hambre de él. Este muchacho está para la siesta. Tenés la oportunidad de alejarte. En la dirección opuesta, los policías dando una vuelta. Okay. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con el pobre Osito Gominola? Yo ya le... ¿cómo es? ¿Le lamí la herida y todo eso? Sí. Cool. ¿Pasaste la tirada de astucia? Sí. Bien. Lo que voy a hacer con el señor Osito Gominola es dejarlo acostado en el piso. Y antes de irme, voy a desabrocharle el cinto, bajarle el cierre a la cremallera, bajarle un poquito el pantalón y salir corriendo. O sea, y ahí es como, ah, sí, se encontró con su amiga. Eso va a requerir destreza más, sigilo. Son bastantes cosas que querés hacer en un periodo corto de tiempo. No es una dificultad extrema, ya que estos muchachos están siendo distraídos por la conversación de Luca. Bien, vamos a ver qué pasa. Bien. Ese es un crítico bestial. Cuando un vampiro saca un crítico, pero uno de esos dieces, o lo que nosotros llamábamos antes dieces, que son en este momento los simbolitos de la mascarada con las estrellitas, dos de esos te aseguran un crítico, pero si uno de ellos dos pasó en un dado de hambre, como es en este caso, el crítico no lo tiene el jugador, sino que lo tiene la bestia. Henry, como si le dejaras el volante a otra parte de vos, más primal, más animal, te movés furtivamente entre los árboles. Pero cuando te das cuenta, sí, estás alejada de estos policías. A lo lejos ves que Luca animadamente les da charla. Pero te llevaste al Osito Gominola con vos. Oh, no. Estás arrastrando a un hombre casi inconsciente. Como
¿Viste como ciertos animales que se llevan lo que les sobró de la comida a la madriguera? Cuando te das cuenta de esa situación, volvés en vos. Estás cerca del auto. Con un muchacho casi desmayado. Los demás. Sebastián desapareció. Bueno, cualquier cosa nos avisa, señor, ¿no? Sí. Gracias por avisarme. Que anden con cuidado. Yo creo que ahí ya Luca no siente, de repente deja de sentir a Henry. Esta persona se ha vuelto tampoco. Está a lo lejos, así que... No la ves. Ah, bueno, lo tengo merecido. Los policías se vuelven a subir al auto y continúan a paso lento, siguen recorriendo su ruta. Como no veo a Seba, me doy vuelta. Supongo que me lo voy a chocar en algún momento si él quiere chocarse. Y voy a ir lentamente y prestando mucha atención a mis alrededores a ver si le veo a Henry hacia el auto. Porque ya no sé dónde están los demás. En el auto. Henry, ¿qué hiciste con este muchacho? ¿Cómo te manejaste? Intenté esconderlo abajo de un arbusto. Bien. O sea, no capaz de engañar tus agudos sentidos perceptivos, Luca. Te encontrás con una saciada Henrietta, todavía manchado su vestido, etc. Y a unos 3 metros hay un arbusto con un muchacho desplomado abajo. Tiene los zapatos desatados. Y... Sí, sos un tipo muy perceptivo, Luca. Te das cuenta que tiene los pantalones desabrochados. Henry. Y lo mira el tipo. Y mira Henry. Y lo mira el tipo. Lo corre más adentro con el pie. Y lo mira Henry. Esto era... Investigación para tus... ¿Fanfics? No, es una cortada. No es muy buena, te lo puedo decir por experiencia. No tengo experiencia con el mismo. Se nota. Sebastián. Se ves el desarrollo como... de toda la escena, ¿no? Desde tu posición ventajosa. Sí. ¿Vas a hacer algo puntual? Sí, van a escuchar como... Una especie de brisa. Van a escuchar como un... Y Sebastián va a estar ahí mirando como atento. Y con... No pudiendo creer de nuevo esto. Sebastián está básicamente a punto de explotar el indignómetro. Ya no puede creer la cantidad de estupideces. Y de cualquier cosa que se están haciendo. Onda, ya no lo puede creer. Ha trabajado en un montón de obras musicales, con un montón de fantasía, con un montón de disparates, con un montón de plot twists y malas decisiones. Pero no puede creer la cantidad de malas decisiones que se están tomando. Onda, no lo puede creer. Esa cara tiene. Esa cara de indignación. Lucas hace un costadito. Henry sigue corriendo. ¿Esto para comer? ¿Metiste dentro del parque para comer? Teniendo la policía ahí cerca. Nos dijo Ardonis que no, ni a palos acá, Henry. Bueno, no escuché eso. ¿Por qué no te quedaste el tiempo suficiente? Tenía hambre. Vamos al auto. ¿Y qué van a dejar el pie? ¿Qué van a hacer? Le tiro un par de hojitas arriba para taparlo. Bueno, aprovechemos. Mira, se ve que no le importa mucho. ¿A quién? ¿A Henrietta? ¿O al, sí, que la persona que está desmayada ahí? No tiene chance de que le importe. Claro. Bueno, subamos el auto. Yo qué sé, yo ya realmente no sé qué hacer. A este punto.
Harry, ¿está bien para vos? ¿Lo dejamos ahí? ¿O? Agarra la llave. Sí. Está acostumbrado. Saca la alarma y se mete. Luca. Qué buena. Se mete en el asiento de atrás. Henrietta también. ¿Le vas a comentar, Luca, la misión que te dieron? Sí, sí, Luca, no se me va a acordar nada, porque aparte le di la cara de frustración a... No sé. Bueno, Henry, Seba me contó más o menos lo que pasó. Y llegamos a la no tan agradable conclusión de que fue una misión medio suicida la que los mandaron. A pesar de que, bueno, salió relativamente todo bien. Es una forma de verlo, sí. ¿Tenés otra forma? ¿Había otra razón? No sé si salió bien. ¿Y el vástago del príncipe no es, parece? ¿O sí? No. Tal vez el objetivo de la misión no era rescatar a nadie. El objetivo de la misión tal vez era simplemente limpiarnos a nosotros. Bueno, ¿se acuerdan las muestras que llevé a la capilla? Sí. Tengo los resultados. Uh-huh. Y al parecer es hechicería de sangre. Pero es algo raro, es algo que no usamos nosotros de nuestro clan. Uh-huh. Para simplificarlo, es como que regaron una planta con la que hicieron ese cigarro con sangre de vástago para transferirle ciertas... propiedades. Sí, exactamente. Más que nada para dominar a la persona, controlarla. Y también usaron sangre para romper la ventana. Así que creo que tenían razón, claramente se tratan de las mismas personas. Los que están mandando a estos tipos a controlar, a vigilar, y el que quería eliminar a la testigo o lo que sea esa mujer. Así que, bueno, técnicamente tenemos que encontrar a este tipo. Y hay otra cosa, quizás más importante o no tan importante como esa, más la de la familiar de los cazadores, todo eso que recuerdan. ¿Se acuerdan el tipo del cuervo? Sí. Bien. Hay que buscarlo. ¿Hay que buscarlo por qué? Y porque en resumidas cuentas no se presentó como este gangrel que ustedes dijeron. Así que es un vástago no registrado en la Ciudad de las Flores. Y nosotros sabemos lo que dijo. Además, ¿no? Sí. Cosa que específicamente dejaste afuera de la... Luca no miente, es muy malo mintiendo. Omite verdades. No. No miente, pero no se come ninguna tampoco, parece. Voy a aprovechar para... Intenté preguntarle a Ana, como habíamos acordado, si sabe otra cosa. Y básicamente me dijo que no meta las narices. Y como que se adelanta, así, en para quedar entre medio de los dos. Y como que mira uno y mira el otro. Y en serio les digo que no tenía idea de la misión a la que los habían mandado. Está bien, ya te creí, Lucas. Todo bien. Claramente hay algo más dando vueltas. Y sé que Ana no los quiere mucho a sus sires. Porque no sé, no tengo idea. Pero... es una posibilidad. ¿A ustedes de casualidad los siguió alguno de estos tipos que fuman?
yo recuerde. No, pero... Ok, porque... a mí sí, al parecer. Esto fue hace unas noches atrás. Así que estén atentos cuando vuelven a sus refugios. Okay. Bueno, y entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, esto de que hay que ir a buscar a... La vamos allá. Le voy a apodar el cuervo. A buscar al cuervo. Me parece bien. ¿Esta es una orden de quién? De Ana. Canceló nuestra reunión con el príncipe, así que no vamos a tener que ir a hablar con el príncipe. Y... Bien. Recordamos, ustedes tienen dos misiones ongoing en este momento. Yep. Importantes. ¿Cuál van a resolver en lo que queda de la noche? Están ustedes. Yes, decisions. Sí, por supuesto. Pueden encargarse de los familiares de los culpables del ataque en la aceitera. O pueden ir a justiciar a este paria. Entonces, a entregar al cuervo. O matar gente inocente. ¿Cuál les gusta menos? Matar gente inocente. Ay, pero ¿tenemos límite de tiempo para lo del cuervo? No lo dijo específicamente, pero bueno, ya conocieron a Ana. Sí, y también recuerdo que nos había dado un límite de tiempo para lo de matar a la gente inocente. Era no, antes de la reunión. Era hacerla desaparecer. Sí. A ella y la familia. Podemos. Bien. Me... Hacerla desaparecer en formas que no involucre matarla. ¿Como cuál? Mandarla de viaje a Abu Dhabi. ¿Con qué sí, plata? Y vos vas a llegar y le vas a decir: disculpe, señora, la vamos a mandar a Abu Dhabi con su hijo recién. Neonato, porque nosotros lo decimos. Y probablemente ella diga: ¡ay! Fue mi sueño de toda la vida viajar a Abu Dhabi. Puedo hacerle creer que fue el sueño de toda su vida, sí. ¿Y crees que esa persona va a llegar a irse a Abu Dhabi y no volver? No, no tiene que ser necesariamente a esa ciudad. Está en el otro lado del mundo. Podemos mandarla a Machu Picchu, que queda más cerca. ¿Cómo es que funciona esto, Henry? ¿Es permanente? ¿Esto que le pones a una persona es por un tiempo? ¿Estamos seguros de que...? Depende de la mente de la persona. Y lo importante es sacárnosla de encima lo antes posible. Lo más fácil sería matarla, pero nadie quiere hacerlo. Así que la otra alternativa es hacerla desaparecer siguiendo con vida. Bien. Si se le ocurre otra forma más barata de exiliar a una persona, soy todo oídos. No. Te recuerdo que eres la líder de la misión, Henry. Por eso estoy diciendo eso. Bueno, si muy vuelvo? Bien. Claro, eso. Pero bueno. Bueno, entonces vamos por Lozano y la matamos. No sé sonar tan fácil. La matamos me suena a manada. Si la querés matar vos, anda ahí y matala. No te voy a detener. Yo no la voy a matar. Te puedo llevar hasta ahí, te puedo indicar a dónde tenés que poner los pies, todo lo que vos quieras, pero yo no la voy a matar. No, no voy a llevar ese cargo de conciencia. Sea demasiado que me tengo que andar alimentando de gente que no conozco. El término manada es un término utilizado, saben, que por los hombres lobos y por vampiros que no están, no muy civilizados. Claro. Ese fue el guiño. Ese fue el guiño. ¿Estás en contra de la idea de matarla? ¿Estás en contra de la idea de hacerla viajar a otro lugar? ¿Cuál sería la tercera opción? No estoy en contra de ninguna de las dos.
Si la querés matar, andá, matala vos. Si querés tratar de engatusarla con tus poderes, lo podemos hacer. No hay problema. Solamente te estamos preguntando qué puede llegar a pasar si de repente la mujer se despierta en la habitación en Machu Picchu y dice, ¿qué hago acá en Machu Picchu? Sí. ¿Puede pasar eso? Aparte quizás la busca. Claro, ¿cómo llegué de repente acá? Y estoy tomando sopa de pata de pollo. ¿Cómo se llama? Podemos... ¿Puede pasar? Contactar a gente que nos la ayude, entonces. ¿Tendría forma de meterla en el lugar de tu, bueno, técnicamente hermano? El chiquillo de Mortimer. Sí. Rafael. ¿Quizás le puedes pedir eso como un favor? No, Rafael. ¿Y, pero, ¿y el bebé? Voy a estar siglos. ¿Lo damos en adopción? Siglos escuchando sobre eso. Siglos. Mira, Henry, como yo lo veo es... Sí, es cuello, el de nosotros es dos. Buena idea. O matarla. Se me había ocurrido un círculo de trata, pero la tuya es menos cruel. Menos cruel sería matarla ante la alternativa del círculo de trata. No, ponerla en un psiquiátrico es claramente menos cruel. No, no tengo idea. Pero siendo que sos la líder de la misión, de nuevo Lucas, en refuerzo en eso, y que tenés contacto, sería una buena manera quizás de decirle a Ana, hey, mira cómo aporta Mortimer, no es todo tan terrible. Son la 1:00 a.m. ¿eh? En la ciudad de las flores. Bien. No es mala idea. Sí, eso es lo que me molesta, Lucas, es una buena idea. Estoy queriendo ayudar. El costo de ese día. ¿Querés que se lo pida? Yo se lo pido. Yo no tengo en absoluto ningún tipo de orgullo. Es lo mismo. ¿Pero cuál es el costo? Quizás se lo puedo pedir en... Voy a recordar, voy a aprovechar para hacerlo, para contarle también a los que nos miran. Los favores son una moneda de cambio muy importante para los vampiros. Quizá, según algunos, la única que tienen. De verdad. Ay, si tuviese el área... Si vos le pedís algo a un vampiro... Podés retribuirlo o le podés dar la capacidad de que te pida algo en el futuro. Ay, sí, un pagaré. Un pagaré. Bien. Exactamente. Le gusta cada vez menos. ¿Qué van a hacer? Pero bueno, es tu decisión, Henry, como vos quieras. Me molesta que sea una buena idea. No tengo nada en contra. A veces pasa. Es como dice esta Elsa, ¿es? La de Frost. Es el derecho. ¡Supertosa! A veces hay que soltar, gente. Hay que soltar. Hay que dejarlo ser. Sebastián, una película que le encanta. Sí, sí, lo puedo ver. Tranquilamente, haciéndose todos los temas. No vi esa película. Bueno, así que vamos a secuestrar madre e hijo. Y los llevamos al... Sí. Vamos a hacer eso. Ya bien. Pedir que los vayan a buscar sería demasiado, ¿no? ¿Qué? ¿Se te ocurre algo? No, es una buena idea. No nos mancharíamos las manos, claramente. Aunque deberíamos vigilarlo, porque seguro que están estos los de que fuman esencia de vampiro, como eso. Sí. Sí. Propiedades de sangre, vampiro, bueno, esos. Algo así. Uno. Henry, ¿tenés la última palabra? No, voy a... Míralo de este lado, es... Tener a los reparadores de reputaciones pidiéndote un favor es... ¿Tenemos algún cloroformo, algún anestésico, pero instantáneo?
Sí. Porque quizás si voy de la misma, si la otra vez estuve ahí, podría haber entrado tranquilamente, quizás me podría haber llevado a los dos sin ningún problema. Sí, no tendrías problema en pasarlos por la ventana y todo eso. Ok. ¿Qué tenemos? Y habíamos cargado el auto con todas las herramientas que te había dado Ordóñez, así que hay bastantes cosas y yo tengo mis cosas en mi maletín, como siempre. Bien, con un poco de cloroformo creo que estamos, porque más que nada habría que dormirla a ella. Sí. ¿Podés ponerle algo también en la bebida o directamente si no? También. A esta hora de la noche probablemente esté dormida ya. Sí, pero desea para evitar el cloroformo. Pero quizá la persona quiera luchar o... No, pero le pones cloroformo en la cara. Si está dormida, se lo pones en la cara y listo, que siga dormida. No la vas a despertar si toma un vasito de agua y... No, estaba hablando también sino de algún tipo de... Hay que ver. Tengamos los dos planes en caso de que esté despierta o esté dormida. Bien. Hoy, gravísimo los temas de conversación de los reparadores de posiciones. Terrible, terrible. Lávate las manos, dale. Lávate las manos. Mirá dónde los empujaste. Mi conciencia está limpia. Ay, hijo. Bueno, entonces podemos hacer eso. Esa es la primera misión que tenemos, si les parece. Bueno, vamos. Bien, van a contactar con Rafael, van a ir a la casa de esta gente. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Se puede hacer en simultáneo? ¿Tengo forma de contactar a Rafael mientras estamos yendo de camino a la...? Tenés formas de tratar con Rafael. Tenés su número y todo. Bien. Mientras... Puedes mandarle un mensaje también, puedes intentar por una vida menos personal. Ojalá pudiese, pero no. Mientras Sebastián y maneja yendo a la casa de esta mujer, yo voy a marcar. Es como que apretar cada número me cuesta. En un momento se me bloquea el celular y todavía no terminé de apretar el número. Ok. ¿Qué? Lucas sigue asomado entre los dos asientos mirando fijamente a Henry. Debería culparte a vos, pero sé que esto es completamente culpa mía, ¿no? No hay forma. Sé mucho sobre cuidar mis rastros. Pero que Ana... los sacrificios. Se lo voy a comentar. Se lo voy a comentar. Sí, apretando con furia. Es largo el código de área. El código de área de tu misma ciudad, digamos. Sí, sí. Para prolongarlo, no más. Para estirarlo lo más posible. El código de país, todo. Todo, todo, pone todo. ¿Lo vas a llamar? Sí. Oficina del doctor, ¿en qué le puedo ayudar? Necesito hablar con Rafael, por favor. Dígale que es su hermana. Su hermana. ¿Cuál de sus hermanas? Oh, Henrietta. Espéreme un segundito que ya le paso. ¿Cuántos hermanos tenés, Henry? Música quemada de Beethoven, suena. Pasan unos minutos. Henry, mi amor, ¿cómo estás? Qué raro escuchar de vos. Me parecía raro que no me hayas dicho nada después de que vinieron el otro día y nos ayudamos mutuamente. Ay, Rafael, corazón. Sabés que siempre tengo ganas de llamarte, pero a veces es tan complicado con todo el trabajo que tenemos que tampoco quiero molestarte en el tuyo. Te entiendo, me pasa exactamente lo mismo. Por eso después nunca te llamo. Ay, mira...
Ida, ¿sabés que vos sos una persona a la que yo estimo mucho? ¿Qué me vas a pedir? ¿Estás escuchándose? Te voy a pedir, si puede ser, corazón, vida mía, un favor. Terrible. ¿Qué tipo de favor, hermana mía? Oh, es súper sencillo, nada complicado, nada grave. Estoy segura que está dentro de todo lo que vos hacés. Tenemos una chica que se ha metido en asuntos muy peligrosos. Anda de grano, Henry, estoy trabajando. Tenemos una chica que le tenemos que hacer desaparecer. ¿La podemos meter en tu loquero y que quede como una paciente más? Me estás pidiendo algo. Algo que es ir en contra del juramento hipocrático, digamos. Y además de la ley. La ley es la más cara. La ley. Pero, ¿qué ley? ¿La ley de los mortales o nuestras leyes? Porque va re a favor de nuestras leyes. Ah, eso es otra cosa. O sea que te estaría resolviendo un problema que tenés que resolver vos. ¿Sería? No. Me interesa. Seguí hablando. Es una misión que nos encargó una Tire. Y nos parece que ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la mierda esta? ¿De cuán alto? A ver, contame. No es necesario tantos detalles. Yo diría que sí son necesarios algunos detalles, digamos. O sea, si realmente quieres usar mis instalaciones como si fuera tu depósito de... Es una sola mujer. Y tal vez un bebé. ¿Cómo? Pero yo... Bueno. Pero el bebé no hace falta, Henry. El bebé lo... No, claro. ¿Cómo me lo vas a pagar, Henry, a esto? ¿Aceptas PayPal? No me sirve para nada la plata, ¿sabes? Que no me sirve para nada, Henry. Tengo Dogecoins. No. Vamos a lo que me compete. Quizás yo en el futuro necesite algo de vos. Y sería una pena que no nos podamos rascar mutuamente las espaldas. ¿Viste cómo dicen? Una mano lava la otra. Y las dos sostienen la mascarada. Es un buen argumento. Pero sí, querido mío, hermano favorito, mirá si no te voy a ayudar cuando vos me necesites. Bien. ¿Qué necesitas exactamente? ¿Que la vayamos a buscar? Podría ser, la verdad, porque sería más oficial. Ahora, si es un tema así de delicado, como creo que es, porque si me estás llamando por teléfono a la 1:00 a.m. para preguntarme esto, seguramente lo es. ¿A dónde estás mandando a mi gente? Así que espero que como mínimo vayan ustedes con ellos. Sí, obvio, vamos a estar haciendo ahí control de todo. Quizás el perímetro. Eso. Bueno. Sí. Todo sea por prevenir una potencial pachanga. Sí, totalmente. Y bueno, por supuesto, suelo necesitar muchas cosas. Y al final de la noche vamos a tasar este favor. A ver cuánto peso tiene, ¿no? En líquido, como quien dice. ¿Henry, estás ahí? Sí, obvio. Estaba pensando lo mucho que te estimo nomás. Ay, yo pienso eso muy cada tanto.
Hoy, por ejemplo, ahora. Ah. En un rato. ¿Vos se va a pelear, sí, mano? Sí, me imagino que sí, corazón. Sí. ¿Sí? Bueno, pasamos una dirección, sí, y esperen mi gente ahí. No es como esta novela de Red. Ah. Dale, dale. Te la mando por mensaje, así la tenés escrito. Mándamela. Dale. Muchísimas gracias, querido de mi corazón. Me debes una grande. Parece que está que no cabe adentro de sí mismo de la alegría que tiene. Y corta el teléfono. Podría haber sido peor. Lo odia, ¿no? ¿Y qué pasó? Tarde. Va a mandar gente suya. Necesita que nosotros nos quedemos acá para cuidar, que no pase nada peligroso con su gente, pero sí, la puede alojar. Es buena idea. Capaz es mejor que los busquemos nosotros y se los llevemos más bajo perfil, sí, ¿no? Y te ahorras todo el favor, set gigante. Solo. Es un favor gigante, con o sin traslado. Él no me está cobrando por el delivery. Pero acuérdense. Los cigarrillos van a saber dónde van a llevar a la chica. Y este otro tipo raro que estaba también. El de bigote blanco, muy bronceado. Que bueno, no sé yo quién le mando, es. Le mando por mensaje. Ya casi estamos acá, así que te la llevamos directamente. Sí, me gusta la idea. Ok, y hacemos un descuento en el favor, decirle. Sí. No funciona. Ojalá. Básicamente, el favor entre los chiquillos de Mortimer parece ser como como una lata de gaseosa. ¿Comentos? Te la tomaste la gaseosa entera cuando destapaste. Ya está, no es que te tomaste la mitad y guardaste la mitad. Ya está. O sea, una vez que lo llamaste a la 1 de la mañana, ya está, ya se empezó el favor, digamos. Bueno. Tenemos que ver qué hacemos con el bebé, porque la misión era desaparecerlos a los dos. Adopción, ¿no? Un bebé. Sí, tal vez se pueda tramitar a través del psiquiátrico. No tengo idea. Es una institución de salud mental, deben tener protocolos para esas cosas, deben tener pacientes embarazadas o cosas por el estilo. Seguridad social. No. Una familia que realmente lo quiera adoptar. ¿Y cómo va a encontrar una familia ahora a las 1 de la noche? Tampoco quiero que nos estemos paseando con un bebé durante una semana porque no encontramos un lugar donde dejarlo. Yo creo saber quién puede llegar a querer adoptar a él. O. ¿Quién? El suficiente amor como para encontrarle una familia. ¿Quién? Quizás familia. ¿Pero no los estarías poniendo en riesgo, Seba? Y ya estamos poniendo en riesgo al niño. O una niña, no sé qué será. En realidad, lo estamos sacando de circulación. ¿De qué circulación? Sí, y lo estamos salvando de un grupo de cazadores de vampiros para que tenga una vida normal, alejado de todo esto. No parecían tener una vida anormal. Creo que la que tenía la vida normal era el cazador, pero bueno. Sabiendo que nosotros existimos y odiando nuestra... No sé. Bueno. ¿Qué van a hacer? Pero como quieran. El tiempo corre. ¿Qué hora es, Lordi? Y son casi ya la... dirigiendo, ¿no? Sí, más o menos las 1:20 de la mañana está en movimiento el auto. Ok. Claro, nosotros estábamos yendo a la casa esta casilla. Es un barrio que ya lo hemos describido. Uy, como bien estoy. Descrítolo otra vez. La casa parece apacible, no hay nadie fumando afuera. Las luces están apagadas. Hasta ahora suele ser normal. Bueno, parece ser que están todos durmiendo.
¿Cuál es tu plan, Seba, entonces? Y si querés, pasame el cloroformo. Y yo creo que con eso... Atrás hay un callejón. Sí. Si me quieren esperar a la vuelta, podría Bien. Cargarla a ella y a... El bebé. Bueno. Sí. ¿Lo llegaste a ver? ¿A quién? Al bebé. No. Solamente la vi a ella. Yo para que no lo despiertes, pero bueno, entonces Lucas se da vuelta y revuelve entre su maletín cosas y saca una bolsita donde tiene un algodón. Se lo da a Seba. Le da un frasquito. Se queda pensando para ir por si las dos revuelve de nuevo. Le da otra bolsita que tiene una pastillita. Y ¿qué mira, le dio entonces? Y no lo escuchaste llorar tampoco. No. ¿Y cómo aplico estas cosas? Eso es cloroformo, como había dicho Henry. Lo otro son pastillas para dormir. Y lo que yo iba a ofrecer en realidad es esto, que es, bueno... Y Lucas saca la jeringa y se la da a Seba. Bueno... Es con lo que dormía a los cazadores cuando los llevamos a uno de los departamentos allá. Va a estar un rato bien dormida. Pero lo del bebé me preocupaba porque no sé el peso y dormirlo o algo puede ser peligroso. Bueno, un poquitito de cloroformo quizás. Un poquitito. Una cosita, quizás. ¿Funcionará? Seguro que va a salir todo bien. No sé cuántas películas viste, Seba, pero por lo general es como que apretan el coso contra la cara de la persona para que lo aspire. Si haces eso, le va a empezar a llorar seguro. Bueno, pero le va a tapar la cara, la boca. No va a hacer mucho ruido, ¿no? Bueno, no importa. No sé. Vamos a ver cómo pasa esto. Cualquier cosa, le pongo un poquito de cloroformo. Cualquier cosa, asomate por la ventana y hace una seña y voy. De alguna forma. Bueno, antes de llegar, alguien va a tener que agarrar el volante. Sí. Y medio como que a unas cuadras busco un reparo así de la luz, tipo un árbol grande. Como hicieron la otra vez, digamos. Sí. Y me voy a tirar Silence of Death. Y te vas a hacer uno con la noche entre las callejuelas. Sí. Sí. Buscando esta casa. ¿Los demás qué van a hacer? Me pongo atrás del volante. Y Lucas se pasa al lado del acompañante. ¿Qué van a hacer los del auto? ¿Qué va a hacer Sebastián? Sebastián ya me veo como está en la calle. Y conoce más o menos las cuadras de la última vez que había comenzado a investigar un poco la casa, así que sabe cómo meterse en el callejón que justamente le recomendó que en el cual lo esperaran y va a ir por ahí. Bien, el que tenía el contenedor de basura. Exactamente. Perfecto. ¿Los del auto? Nos podemos alejar por calles paralelas. Pueden. Sí, estamos cerca, pero no tan cerca. Bien. Seba, te metes a este callejón, donde varios de las partes de atrás de varias de estas casas, como describimos la otra vez, van al mismo. El silencio es parte desde vos, ¿no? Centrado en vos, si te se mueve con vos. Vamos a chequearlo. Sí. Si hacemos las cosas bien.
y todo sonido que haga se ve como ensordecido. Siempre y cuando no esté tipo con un platillo haciendo hola, soy Sebastián. Sí, así funciona. ¿Te vas a asomar a la ventana? ¿Te vas a trepar? ¿Cómo va a ser el approach? Yo recuerdo que había una ventana que daba a lo que sería una parte, o sea, la cocina, y una parte allá adelante del living. No me acuerdo si había o no había una puerta. Al lado, había una puerta de atrás, si mal no recuerdo, quizá me estoy equivocando, pero sí. Ahora de repente la había. Porque sí. Si no, no tendría sentido que haya un callejón atrás. Uh-huh. Había una ventanita y había una forma de subir a la ventana del primer piso. Bien. Esta ventana, la de planta baja, ¿qué tan grande es? Es grande. Tiene una reja. O sea, no podrías pasar vos, pero es una ventana grande. Será. Bien. ¿Y la de arriba no tiene reja? ¿O sí? La de arriba no tiene. Bien. Bueno. Me voy a trepar. ¿Notás que está silenciosa la casa? Y parece estar oscuro. Bien. Me trepo y voy a... Para trepar. Destreza más atletismo. Si los demás, mientras tanto, quieren hacer algo más, me pueden avisar, por supuesto. Luca va a ir muy atento a los alrededores, o sea, en silencio, al lado de Henry, pero como había visto estas dos figuras, va a ir súper atento mientras ella maneja. Henry está manejando. Tanto Sebastián como Luca me hacen sendas tiradas de astucia más resolución. De tener auspex más auspex. Ok, astucia más resolución. Son 3 de auspex. De haber auspex. Ahí te tiré primero la parte de la trepada y ahora te estoy tirando el de la astucia y resolución. La trepada es lenta. Es un éxito suficiente para lograrlo. Pero tardás un ratito, unos minutos. Fueron 4. Esa es la de 5 y 1. Ah, perdón, mala mía. Sí, fueron 4. La última es la que vos me dijiste recién, de astucia y resolución. Ah. O sea, la de un éxito es la de astucia y resolución. Exactamente. Perfecto. Perdón, mala mía entonces. Ok. Bueno. Seba, te subís entonces como un rayo, poniendo los pies en los lugares, como si lo hubieras subido la noche anterior a esto. Y te asomás por la ventanita. Al mismo tiempo, el auto gira y te das cuenta de algo. Cuando prestas atención con esos sentidos agudizados que tienen ciertos vástagos, especialmente vos, Luca, notas algo puntual. Las casas que dan el callejón, o sea, todas las casas aledañas, están todas con las luces apagadas. Y no parece haber autos ni estacionados en las puertas. Como si las casas estuvieran vacías. Seba, ¿te asomás? Sí. Por la ventanita, mirando hacia adentro, una oscuridad solo interrumpida por esa luz. Rojiza. No llegas a identificar qué es. Asumís que será una luz de noche. Okay. Lo que recordás es que esto da una especie de habitación con una cama matrimonial. Y del otro lado había un pasillito que daba a la otra habitación y a la escalera. ¿Qué vas a hacer? Lo sacaste en la de resolución más astucia. Un éxito. Bien. Uno.
Voy a tratar de asomarme a la otra ventana para ver qué hay. ¿Cómo sería? O sea, ¿crees? O sea, me voy a mover hacia... tengo entendido que había dos ventanas, ¿o no? ¿O había una sola? No, me imaginaba una hacia la... Hay una. La segunda planta de la casa tiene dos habitaciones. La habitación que sería del niño, que está delante, o sea, tiene una ventana que da a la fachada de la casa, y la habitación, y la habitación de la madre, que está en la parte de atrás, que da al callejón. Entendido. Okay, quizá describí yo cualquier cosa, puede ser, tranquilamente. Bueno, con un poco más de fuerza que la última vez, va a tratar de deslizar la ventana. Va a intentar abrir. Sí. Bien. Vos tenés latrocinio. Más específicamente, Vianney. No, no tengo latrocinio. O sigilo, puede ser. En alguna tenés la especialización para sigilo, entrar en los lugares. Sigilo, sí, sigilo. Sigilo, sí. Lo tirás con sigilo. Sí. En este caso sería. No parece tener una traba que vos puedas desarmar. Así que en este caso sería fuerza más sigilo. Utiliza, o sea, más un dado. Que sería la especialización en breaking. Es fuerza más sigilo más un dado de la especialización. Podés utilizar potencia también, pero el sigilo se te va a ir un poco. Claro, no estoy intentando como que forzarla mucho, estoy poniéndole fuerza, pero no como al punto de romperla quizás. Bien. Perdón, está media trabada. Está media trabada. No te alcanza. ¿Podés? Como le dije a Luca antes. Podés pasar la tirada con un precio. Por un precio. Que te lo va a decir la Nexi también. Muy lindo. Está bien. Voy a ver el precio. El precio va a ser que vas a tener que hacer una tirada de destreza más atletismo para quedarte colgado, porque si no te vas a caer. Okay. Tanta fuerza haces para sacar de lugar la traba. Bien. Que medio que te quedas colgado cuando la traba se abre. Y logras que se deslice hacia arriba la hoja. Ahí va. Pero gracias al silencio de la muerte, no escuchás un mecanismo que se acciona. Y tampoco se escucha la explosión. Sebastián, salís volando hacia atrás. Tu espalda da contra la pared de la casa de atrás. Humo, polvo, ladrillos, tus oídos, con ese pitido. Y vas a realizar una tirada de resistencia. Fuck. A ver, ¿cómo es esto? ¿Es solamente resistencia? Sí, solamente una tirada de resistencia. Okay. ¿Recibís? Un daño agravado. O sea, marca con una X un daño de la quemadura que esta explosión te generó. Y marca con una línea un daño letal. El
daño letal lo podés regenerar enardeciendo la sangre. El daño grabado requiere varios enardecimientos. ¿Tu resistencia fueron los dos de éxito? Perfecto. No se escucha bien lo que pasó. Y Seba está tratando de reincorporarse. Caíste aproximadamente unos 3-4 metros para atrás. Por suerte, lo peor de la explosión no te lo llevaste de lleno. Porque quedaste colgando de atrás. Pero tenés la mano derecha quemada. Tenés pedazos de vidrio clavados en el cuerpo. La ropa está un desastre. La ropa. Oh, otra vez. Y desde la ventana ves una figura que se recorta en la noche. De un hombre bronceado con un bigote blanco muy prolijo. Que te mira con un odio que se puede cortar con un serrucho. Y te apunta con un arma. ¿Y vos quién? ¿Quién sos? ¿Los demás, por supuesto? No, quizá no pueden llegar a no escucharlo porque el silencio de la muerte es poderoso, pero... No, pero aparte de sospechar por todo eso, eso otro raro. A ver. La nube de humo. Perspicacia, claro, puede llegar a ver, tener una Q visual o pueden llegar a ver. Y todo el silencio. Exacto. El silencio que es bueno, porque es un arma de doble filo también. Claro, pero estaba todo apagado justo ahí y era muy sospechoso. Astucia más perspicacia. Ay. Es una tirada. Difícil. Perspicacia. Astucia más perspicacia. Ok. Dos éxitos yo. ¿Ves una pequeña columna de humo saliendo de la parte de atrás de la casa? ¿Quién? Luca, que sacó 3. Ok, Henry, retrocedeo. No sé, ¿estamos justo parados en el frente del callejón o nos movimos? Están, ustedes dijeron que estaban un poquito más alejados. Ok. Una cuadra, estoy imaginando. Pero bueno, me dirán ustedes. Retrocede. Está pasando algo. ¿Reversa? Hay que buscar a Seba. Ay, te voy a sacar eso, Henry, te juro. ¿Qué van a hacer? ¿Para dónde van? O sea, ¿van a ir directamente al callejón? ¿Van a frenar el auto delante de la casa? ¿Cómo va a ser el...? Por el callejón. Va, yo estaba pensando que sí, por dónde está el callejón. Cuando me diga Henry... Sí. Dale, vamos por el callejón. Bien. Eva. ¿Ves a este hombre? Esta figura que te mira con odio. Con una especie de... Sí. No, no estoy entendiendo bien dónde estoy. Ahora estás en el suelo. Te trepaste un primer piso... La explosión te tiró hacia abajo. Sí, eso sí. ¿Y a él te está mirando desde donde explotó? Te está mirando desde arriba. ¿Cómo arriba hizo para...? Ok, bien. Okay. O sea, vos lo ves después de que explotó, digamos. No apareció mientras explotó. Eso es lo que quise explicar. Pero, Okay. Sí, como que... Bueno, sí. O sea, explotó, vos caíste. Cuando te acomodaba, ve el tipo asomándose. Okay. Si querés hablar, tenés que levantar el silencio de la muerte. Lo levanto, sí, ya está. Y es buena emboscada. ¿Y quién sos? ¿Quién sos vos? Ya no les alcanza. Llevarnos a nosotros, también llevan a nuestras familias.
No, quería. Yo les prometí a esos chicos que iba a defender a su familia de ustedes, monstruos. También les dije que no se apuren y se apuraron. Vos sos el cazador. Vos sos el monstruo. Nosotros no queríamos saber nada. Ustedes no vinieron a buscar. Ay, mira mi ropa. Tengo que comprar más ropa. Satanás es un maestro de las mentiras. Y todo lo que dice es lo contrario. ¿Qué? Y carga su arma. ¿De qué habla? No existe Satanás. Se mete para adentro de la casa. Ay, ahora se va. Qué dramático es. Pivotín, volvé. Estaba lindo. Y medio como que trata de levantarse e incorporarse. ¿Podés intentar recuperar el punto de daño que tenés, que no es el agravado? Podés utilizar un enardecimiento para regenerar. Bueno. O sea, enardeces y independientemente de si aumenta tu hambre o no, recuperás el daño. Bueno. Va, bueno, aumentó mi hambre quizás. Aumenta tu hambre. ¿Sentís? Como parte de tu sangre te abandona para empezar a cerrar estas heridas. Y mientras te vas incorporando, vas arrancando estos pedazos de... de bris de tus ropas y tu carne. La mano que estaba agarrada, la sentís que te arde. Y cuando te fijas, está entre negra y roja. Esto va a llevar mucha sangre. Esto va a llevar mucho dinero. No. Tengo que empezar a usar shopping. ¿Y dónde está? Bueno, y medio como que empieza a caminar para el lado de la... Te empezás a reincorporar. Sí. Y te van a disparar. Ay, coño. Ok. Tu reacción va a ser ponerte a cubierto, imagino. O esquivar. Sí, sí, sí. Bien. Puedes utilizar atletismo. Ok. Destreza más atletismo contra la tirada de este individuo, ¿no? Acuérdate que tiras dos dados de hambre. Ahí va. Un tal Messi Critical. Me sirve. A ver. Ah, es un crítico. No es un Messi. Ah, sí, es un Messi Critical. Sí, sí, muy bien. Seba, como si tu existencia vampírica dependiese de ello, porque lo. Porque se, así es. Te pones en cuatro patas de un salto. Uh-huh. Y como un animal te empezás a correr entre la oscuridad. Mientras sentís como las balas pican contra el suelo. Ninguna te llega a dar. Joder, gente. Pero podés jurar que una la sentís que te toca la ropa. Y cuando la sentís impactar contra la pared aledaña, parecen ser de un bastante grueso calibre. Bastante más de lo que vos has visto en la ciudad. No, balines. Claro. Los demás, a medida que se van acercando, ya escuchan disparos. Ok. Se asoman al callejón y sale Sebastián corriendo como si fuera... Le abro la puerta para que se mande. Acelero. Sienten sirenas de policía, Lorena. Y al mismo tiempo ven como de la parte del frente de esta casa... una culata rompe el cristal y un caño de un arma sale por lo que sería la habitación del bebé. Yo puse quinta. Y mientras los reparadores de reputaciones se vuelven a internar en la ciudad, escapando de los tiros, por hoy, vamos a dejar acá. Mejor, porque casi... Sebastián la deja también. Casi la palma, Sebastián.
Casi la palma vampiros. Casi la Vilma palma. Son unos tarados. Uy, la verdad que me divierte mucho dirigirles, como siempre. Me encantan los personajes, me encantan los outfits, me encanta molestarlos un poco. Un poco. Al final del día nosotros nos reímos mucho, lo contamos con un ánimo muy, muy relajado, pero sigue siendo una historia de terror. Y todo de a rato seguimos anclados en el hecho de que sigue siendo una historia de terror. Por más que, bueno, la contemos de una forma muy, muy suave, muy contenta y alegre. Sí, eso es cierto. Si tiene algo que comentarnos de la sesión, es el momento. Me alegra ser hija única en la vida. Se nota que yo no lo soy. Conozco los nuances. Wow. Yo soy hermana mayor, así que yo he mandado a decirle tal cosa. ¿Entendés, mamá, que quiero que comamos en McDonald's? Ay, no, estuvo genial. Fue increíble. Las intrigas ya son tantas que estoy perdiendo la cuenta. La red que hay atrás. Oh, shit. No, quédate tranquila que yo no, ¿eh? No. Yo eso lo doy por sentado. Es Martín un poroto. Genial. Bueno, todavía no se ha muerto nadie, así que estamos bien. Wow. Bueno, pero todavía no terminó la primera temporada, así que podríamos todavía. Después vamos a hacer una encuesta a ver cuál es el personaje que mejor le cae a la gente y y lo matamos. Y dejarlo vivo. Todo sea por views. Y ponerle plot armor. Claro, ya está. Ay, bueno. Bueno, gente, la verdad que siempre un placer dirigirles. Me encanta esta historia, me encantan los personajes y bueno, me encanta que la sigamos contando viernes por medio. Así que bueno, a todos los que nos vieron, muchas gracias. Hoy estuvo tan intenso que no hicimos ni break en el medio. Uy, posta. Sí, fue tanta intensidad junta que... No, ni lo sentí. No hicimos... No, yo tampoco, ni me di cuenta. No. Ni me di cuenta. Pero bueno, gracias a todos los que pasaron por el stream, gracias a los que nos siguen, a los que, nada, se bancan estas estupideces que hacemos. Y esta historia delirante de estos vampiros estrafalarios que viven noche a noche en esta hostilidad. Así que bueno, gracias a León, porque también sostiene todo esto, nos hace los cambios de overlay, nos va guiando entre todo este delirio, porque realmente yo no tengo ni idea de lo que está pasando. Parece que sí, a veces, pues yo lo veo después, parece que sabe lo que está haciendo, pero no. Es León que me va guiando y me va diciendo hacer esto, hacer lo otro, porque si no sería imposible completamente. También gracias al elenco estable de la taberna, que la verdad que son unos jugadores impresionantes, que la verdad que te devuelven cualquier cosa. Gracias a vos, Lordi, también. Son una máquina millones. De generar plot. Así que bueno, con esto los vamos a dejar. Muchas gracias a todos de vuelta. Y bueno, la semana que viene, viernes, estaremos subiendo este capítulo que... Sí, como dije, el viernes a YouTube. Así que para que los que no lo hayan podido ver en vivo, lo van a poder ver ahí. Y bueno, hasta dentro de 2 semanas que volveremos a hacer el Jardín de los Presentes por la Taberna de Rol. Muchas gracias. Gracias, gente. Chao, nos vemos. Nos vemos. Chao, chis. Bye.